Buenos días. ¿Cómo están, chicos? Feliz día, feliz domingo. ¿Saben qué significa el día de hoy? Sí, señores, nos vamos a la casa nueva. Hoy es nuestra primera noche en la casa nueva, no lo podemos creer. Hay cositas, hay pequeños detalles que a la casa le falta. Por lo menos no han puesto los espejos de los dos baños y no ha puesto la puerta de nuestro baño. ¿Y qué más? Y el microondas. Y bueno, lo de la campana, porque obviamente nosotros lo ordenamos, pero no ha llegado. Entonces solamente faltan esas cositas. Y eso es todo lo que hace falta, que son cosas muy pequeñas que obviamente podemos estar ahí y lo pueden pues hacer. Y yo cargo guantes, chicos, porque me paré temprano, estoy todavía recogiendo, a ver. Yo pensé que ya casi no nos quedaba nada. Y chicos, hay un montón de cosas, pero son cosas que lo seguíamos utilizando, ¿me entienden? Las cosas de la cocina, como los condimentos, todo eso. Entonces, nada, se hizo otra vez una montaña rusa y bueno, las cosas de Peter porque él no se llevó nada, sino hasta ahorita. Pero obviamente vamos a seguir viniendo porque obviamente esta casa hay que, se tiene que arreglar y todo eso. Voy a dejar las cosas porque ya la papelera está full, las cosas que voy a tirar, los platos y todo eso. Y bueno, y dejar unos que otros porque cuando vengamos pues obviamente se puede cocinar y así. Entonces por los momentos pues lo voy a dejar. Pero sí, estoy despierta tempranito, chicos. Y recogiendo, ahorita lo que voy a hacer es que, oh, tengo esto abierto aquí, tengo que medio pasar como una limpiadita. Y quiero, pues, ahorita tenemos el cooler y voy a estar colocando las cosas de acá. No, bueno, aquí ya está vacío. Aquí no me preocupa porque esto está casi que vacío. Pero el congelador no está tan vacío. Bueno, no hay muchas cosas, pero no me voy a llevar todo tampoco. Voy a ver qué es lo que está ahí de viejo, porque a veces ya saben que uno compra y compra y se acumula y se acumula y se acumula y luego ya ni sabes qué tienes. Entonces, bueno, ahí está. Y bueno, la alarma de Peter está sonando. Pero sí, déjenme hacer eso porque hoy va a ir la abuela María, la tía Mari, van a ir a ver la casa, bueno, a celebrar el cumpleaños de Peter porque ellos no pudieron ir la semana pasada y nada. Estamos demasiado, demasiado felices. No vamos a poder hacer la cama. Vamos a abrir el colchón. La cama ya lo voy a estar haciendo el martes. Ya le dije por qué. Ya llevé todas mis cosas, mis frutas, mi incienso y todo eso para pues rezar. Ya mi mamá me dijo lo que tenía que hacer. Mi abuela me dijo también lo que tenía que hacer. Y pues eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Sí, señores. Así que bueno, déjenme hacer esto. Ahorita sé que no me puedo instalar a hablar así como hablo todas las mañanas. Tengo que apurarme en hacer esto porque tenemos que empacar el carro. Y bueno, irnos. Irnos a la casa nueva. Nos vamos a esta casa, chicos. Después de, estamos aquí desde el 2018, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Después de 5 años. Pero nosotros siempre supimos que esta no iba a ser como nuestra casita donde íbamos a como empezar una familia. Y todo eso, o sea, desde el día uno, pues nosotros lo supimos. Así que, nada. Uno no se pone triste porque la casa, esto obviamente no es que se va a vender ni nada por el estilo. Entonces, pues uno no se pone como tan sentimental, ¿saben? Pero nada, voy a hacer lo de la cocina. Oh, las cosas que voy a tirar, no las voy a poder tirar, las voy a tener que dejar ahí por los momentos todavía. Por lo que les digo que la papelera está llena, llena ya de basura, entonces no quiero tirar nada porque, bueno, imagínense, eso sería carne o cosas así. Entonces lo dejaría ahí y ya para la próxima que vengamos, que probablemente tenemos que venir pronto porque las gallinas no las tenemos que llevar. Necesitamos el tráiler de Peter que está donde mi suegro, entonces por eso. Pero nada, sí, ya pues cuando regresemos, pues es como más que todo a ver qué sobra a tirar y bueno, a tratar de pintar esta casa de ese color que pues les estuve mostrando la otra vez. Bueno, ya me voy, chicos. Peter se va ya ahora porque él se quiere bañar y eso. Pero yo ya estoy, miren, súper cargadísima. Y en la troca de Peter también súper, súper cargados. Así que nos vamos. Saben que dejé mis dumplings, pero es que mis dumplings ya no cabían en el. Eso lo traigo ya para la próxima vez. Pero bueno, nos vamos.
bien cargados. Aquí cargo a mi corita. 8 se va con papi. Y bueno, ya vamos a tener visita. Quiero apurarme, chicos, porque a mí personalmente no me gusta como que, ¿sabes? O sea, yo quiero estar ahí, que yo quería que estuviésemos ya los dos ahí y recibir a la visita, ¿me entienden? Y ver su reacción de la casa y esto, pero bueno, vamos retrasadísimo, chicos, porque pues quisimos traer lo más que pudiésemos. Pero bueno, nada, déjenme manejo. No lo puedo creer. No lo podemos creer. Nos vamos a casa. Nos vamos a quedar. Hoy es nuestra primera noche allá. Wow, chicos, como pueden ver, ya estuve rezando. Ahí está, esto es lo que nosotros hacemos. Bueno, esto también es parte de lo que nosotros hacemos. Es arroz, monedas de penny. Y oh my god, qué limpiecito. Todo limpio ya. Aunque ya se ven como mis, ¿sabes? Porque entré y se ve la marca de mis zapatos. Pero no lo puedo creer, ya estamos aquí. El microondas no nos los han puesto. Bueno, esas son cosas que le dije. Ahorita le voy a decir a Peter que vamos a tratar de poner la cocina. No necesitamos de la ayuda de nadie, es solamente conectarlo y ya. Pero, wow, se me había olvidado lo lindo que se ve nuestra cocina. Se me había olvidado tanto, o sea, demasiado. Por cierto, hay alguien, están haciendo el final survey, que le dicen. Corita aquí disfrutando de su hogar, de su dulce hogar. Y bueno, yo estoy esperando a que ellos lleguen, pero quería pues estar acá y pues rezar antes que cualquier persona llegue. Necesito prender el agua, es más, voy a ir ahorita a prender el agua. Necesito dejarlo, necesito cocer agua también, que es lo primero, tener arroz, por eso es que ven mi arroz ahí puesto. Tengo que prender todas las luces, se me olvidó, vamos a prenderlo ahorita mismo, todas las luces, todos los ventiladores. Esas son cosas que hacemos siempre. Oh, ya se está prendiendo. Se nos va. Oh my god, qué lindo. Qué lindo todo. No lo puedo creer. No puedo creer que el día de hoy vamos a dormir en esta casa. Oh, este cuarto no se ha prendido porque este cuarto cuando lo prende suenan todas las alarmas. Entonces el día de hoy tenemos que quitarle las cositas esas amarillas para que no suene, pero estoy prendiendo todo. A ver, nuestro cuarto, nuestro ventilador, acá la sala, todo. Se supone que hay que dejarlo por 3 días, pero imagínense para dormir y eso, pues, ¿cómo sería? Pero, ay, no lo puedo creer, qué lindo se ve la cocina, señores. Espectacular. Oh my god, wow. Me encanta. Oh, tenemos todavía la etiqueta esa porque nos tiene que venir a cambiar ese bombillo. Si no es que está aquí uno, porque yo había visto uno acá. ¿Saben qué? Déjenme bajar las cosas de la nevera porque pues me toca bajarlo. Y ahí todavía está el señor. Ah, le está viendo. Va a estar aquí como una hora más. Déjenme bajar las cosas porque tengo que meterlo en el refrigerador, que si no se va a echar a perder. Aunque lo que me gustaría es como limpiarlo y todo antes de ponerlo, pero como vamos a tener visita, pues no quiero, o sea, ponerme a hacer eso. Lo único que sí me voy a poner a hacer es los stools, porque obviamente Peter y yo nos tenemos que sentar para desayunar mañana y así. Y bueno, puse aquí otras cositas que saqué para lavarnos las manos, pero bueno, déjeme hacer eso rapidito. ¡Ay, no lo puedo creer! La casa se ve tan limpia. Se me había olvidado lo bello que era la cocina porque como siempre lo teníamos tapado. Era como que, wow, te olvidas de eso. Por cierto, chicos, bueno, nuestro ventilador, ya saben, lo vamos a dejar por 3 días. Nos pusieron la malla. Yo al principio no quería la malla, pero, oh my god, este ventilador. Pero nos los pusieron ya y no se ve. Yo al principio como que no, yo no lo quiero, que no sé qué. No se ve, así que buenísimo. Me acabo de dar cuenta, se me había olvidado completamente. Miren, esta carita. Esta es tu casa, mamá linda. Miren, nos pusieron la malla acá. Lo único es que hay que ver porque ella dejó este. O sea, no pusieron el de allá. No sé si es que nosotros lo tenemos que poner. O es porque, miren, está todo golpeado. Probablemente es porque está todo golpeado. Nos los pusieron acá. Entonces tenemos que dejarles saber. Estos de acá no sé dónde van. Ahorita cuando Peter venga vamos a ver qué dice. Pero sí, estos están así golpeados. Entonces, pues bueno, hay que decirles, pero no los pusieron ya acá. Esto no lo han puesto porque se supone que esa puerta la tienen que cambiar. Entonces no lo han puesto. Pero sí, yo al principio, como les digo, no quería. Pero ahora sí.
Yo no sé si yo apagué el agua o lo prendí. Ahorita prendió, pero no lo sé, la verdad. Pero sí, espera, ay, déjeme prender esta luz también. Todas las luces prendidas. Ay, déjeme bajarlo del carro. No lo he bajado porque se me olvidó que tengo que prender todas las luces. Y aquí pues voy a ir por esto ahorita. Pero bueno, déjeme, voy rapidito a bajar las cosas. Aquí están las cosas para la nevera, chicos. Lo voy a poner ahorita así. Y ya luego pues con calma le quito todo esto, lo limpio y así. Ah, ya va, Ochito. Miren todo lo que trajo la tía para el cumpleaños de Piri. Y un cake. Piri celebra el cumpleaños un mes entero. Ya. Yeah. Así que bueno, vamos a comer. Un mes entero. Chicos, vamos a mover cosas. El mueble es lo que queremos hacer, así que nos va a tocar mover esto. Aprovechando que ellos están ahí para pues hacerlo. Y pues necesitamos el mueble, ¿saben? Y con ayuda, pues mejor todavía. Y nuestro colchón lo tenemos que abrir también. ¡Cachitos! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Pirito. My Piri. Happy birthday to you. Vamos a abrir la cocina. A tratar de ponerlo porque la otra tía de Peter dijo que a lo mejor no viene con el conector. Entonces vamos a revisar. Ooh, that's what I wanted. Oh, now what? It's very tall. No, it fits on the box, baby. Let's slide it over. Miren qué lindo está. Let me see. Lo que tenemos que ver es si viene con el conector. Miren, chicos, ya el mueble está listo. Miren qué lindo. Y el color está espectacular. Es diferente al de la otra casa. Es como un... Es como beige. Está súper lindo. Y se ve así, obviamente, porque se tiene que... se tiene que poner... ¿Viste? Yeah. Se tiene que poner más gordito durante... ¿Ah? Yeah. Thank you, yes. Cuando pasan los días se va poniendo más gordito esto, cuadradito, mejor. Y nada, miren qué lindo se ve. Wow. Luego voy a agarrar la cosa de vapor y lo voy a arreglar todo. Wow. Bellísimo. Y bueno, gracias a las tías porque obviamente íbamos a necesitar bastante, bastante ayuda. Ahorita vamos a hacer también las sillas que van acá. Estamos haciendo ahorita, chicos, el centro mesa. Mesa. El centro mesa. Así le decimos nosotros. No. Mesa del centro. Ah, la mesa del centro. La coffee table. La mesa del sofá. La mesa del mesa de café. ¿Dónde está la tijera? La mesa de café. De café, eso. Eso. La mesa,
miren donde nos vamos a parar a tomar esta bebida. No tiene muchos sabores, pero bueno. Mango, probably you guys like a passion fruit. They usually have passion fruit. All those available, but it's kind of towards the end of the day. Maybe you like passion fruit. Mmm, qué delicia. Porque ahorita vamos a ir a comprar el cable para conectar la cocina y las tías nos van a regalar algo para la casa. Entonces vamos a ir a comprarlo. Pero solamente les queda passion fruit. Solamente les quedan estos. Mango. Este es uno de piña. Este es piña fermentada. Gracias. You wanna try the tapache? You guys wanna try the... It's not bad. Sorry. Oh, no. Try this, Malia. Pruébalo. De tapache. Pruébalo. Es fuerte porque es fermentado. We're gonna get passion. Try this, Malia. I think we should share one. Well, try it. Apeste, she said. Ah, porque es fermentado. Nadie le gustó ese. Passion fruit para mí, para Peter. La tía Lidia pidió mango. Passion fruit. Parchita. How is it? Is good? Y la tía Mari también, de mango. Ok, baby. Estamos en Cracker Barrel porque nos van a regalar entre las tías para la casa. Miren, esas sillas, esas mecedoras. Vamos a ir a verlas. Mira, baby, para el baby. Miren qué cute. Miren, va a ser esta, pero en negro. Y lo bueno de estas, van a durar toda la vida porque no es de madera. Así que lo vinimos a buscar. Miren, esta tienda es espectacular. Me encanta esta tienda. ¿Viste esa? No, bello, aquí miren esta. Encontrar. Mira qué bello. Oh, miren, aquí está. Perfect, yes. Oh, we didn't ask for it earlier. You didn't ask about the table. Wow. The coffee table. Wow. Yeah. I had taken a picture. Nice. I like it. Do you like it? Yeah, I love it. And it looks more modern. Está cómodo. Eso nos lo va a regalar cada uno las tías. Wow. Aren't they cool? As soon as I seen them in black, I thought that would be perfect. Miren este árbol. Wow. Me encanta. Toda la decoración, todo es demasiado lindo. Oh my gosh. Baby, look at these, look at these. A ver. Look. Oh my god, look, qué look. Cute. Like Doritos, Cheetos. Oh, let's give one Doritos, to Molly. Cheetos, ranch. Dorito. Ranch. Look at that. Qué risa. Mira, spam. Yeah. Wow, chicos, miren la casa, qué linda. Claro, las luces de los cuartos están apagadas y eso es prendido. Y miren, aquí ya está la sillita que nos dio. Cada tía nos compró uno porque son sillas que son un poco costosas, porque son de esas que duran mucho, mucho por años. Y la mesita nos los regaló la abuela María, que la verdad me gusta. Todavía no sé si la voy a dejar así gris. Viéndolo bien, me está gustando así gris. Porque al principio quería como uno de madera, pero lo que me gusta de la mesa es que esto es como de metal. Y entonces para afuera es perfecto. Porque afuera, imagínense poner algo de madera, aunque esto es de madera. Pero con el sol y todo eso, esto, lo bueno es que esto uno le puede dar color, vida otra vez. Pero sí, así está. Lo voy a acercar ahorita un poquito más. Pero sí, ahí van mis planticas. Déjenme ponerlo. Me da risa porque Ocho y Cora están desesperados. Ellos se quieren ir. Porque ellos, para ellos esta no es su casa, ¿saben? Pero ya va, chicos. Estoy tratando de ponerlo. Así, miren. Miren qué linda. Ah, déjenme mover la mesita. Fuimos a comprar el cable con las tías. Y también pues aprovechamos a comprar las sillas esas. Bueno, ellas nos las regalaron y esto no viene con cables, entonces hay que hacerlo. Entonces lo vamos a conectar y voy a cocinar agua porque pues tengo que hacer eso, así que en eso anda Pirito. Yo creo que mañana mejor les voy a mostrar la casa porque ahorita como estamos haciendo cosas, pues hay un poquito de tiradero, pero también estamos ya cansados, chicos, de tanto de lo que hicimos el día de hoy. Nuestro cuarto está así porque obviamente las tías nos ayudaron a bajar cosas y el cuarto no estaba listo, y aparte todo esto son cositas de
de nuestro cuarto, que es lo último que trajimos. Y miren, estoy abriendo estas almohadas. Oh my god, yo creo que por fin encontré la almohada perfecta de memory foam, porque yo quiero poner de memory foam, chicos, porque cuántas veces uno no tiene que estar comprando a cada rato almohadas porque se ponen feas las otras. Esta es lo que me gusta, es que es de memory foam, chicos, y nunca se te van a poner planitas. Bueno, yo personalmente duermo con almohadas súper planitas, pero esta como tal no, no se está inflando tanto como otras que he comprado. Ustedes se recordarán, si ustedes me siguen de tiempo, cuántas almohadas de memory foam no estuve yo buscando y ninguna me funcionó, ni una me sirvió. Y esta, como pueden ver, es king. Entonces una es para Peter y una es para mí, y vienen así, y es de Amazon. Les voy a dejar el link en la cajita de información. Voy a probarla a ver qué tal, y voy a buscar el forro. La cama esta también, o el colchón mejor dicho, también es de Amazon y está, chicos, riquísimo, riquísimo, riquísimo. Obviamente lo abrimos no hace mucho. Se supone que tú le tienes que dar varios días para que se esponje un poquito más, pero ando en eso, en lo de las almohadas. Y lo que me gusta de estas almohadas es que primero está más suave cuando te hundes así, y segundo, le puedes quitar, bueno, no lo quiero abrir para no hacer un desastre, pero tiene este forro y adentro tiene otro, y le quitas el zipper, o le abres el zipper y le puedes sacar, si tú quieres, de memory foam, y ponerlo del tamaño que tú quieras. ¿Y saben qué me da risa? Que Ocho y Cora, ellos están como unos extraños aquí. Ellos como que se quieren ir, como que ellos no saben, obviamente, que esta es su casa. Vamos a echar un baño, chicos, pero quiero mostrarles algunas cositas que compré en Amazon Prime. Todos los links se los voy a estar dejando en la cajita de información, y conforme vaya sacando cosas, les voy a ir poniendo los links y así, y les voy mostrando, obviamente. Y bueno, agarré estos paños que están chéveres, obviamente lo tenemos que utilizar, a ver qué tal están, y pues les dejo saber cómo funcionan. Pero vienen 6, déjenme abrirlo. Miren este fondo. Ah, ya pusimos la estufa, miren qué lindo. Oh my god, wow. ¿Qué te parece tu casa? I love it, love it. ¿Es la casa de tu sueño, baby? Todo, oh my god, me encanta, qué diferencia. Wow. Y bueno, son de esos largos, hay de diferentes tamaños, tengan eso en cuenta. Estos, Peter me dijo, estos son los, no me acuerdo la medida, creo que eran 24 por 48, creo que son estos. Así que se los recomiendo. Bueno, lo voy a utilizar y les voy a decir si secan, si no secan. Y pues les voy a dejar el link abajito en mi cajita de información, en mi link de Amazon. Se lo voy a dejar en mi comentario y lo voy a poner un pin para que se les haga mucho más fácil pues encontrarlo, por si ustedes están interesados. Y les digo, vienen 6. Bueno, compré esto también, todos en Amazon, ya saben ustedes. Esto también lo estuve comprando, que es para nuestras almohadas. Y lo que me gusta de esto es que estos son waterproof. Los que yo tenía antes no eran waterproof. Vamos a ser claros, vamos a ser sinceros, a veces uno se babea cuando duerme. Peter dice que él jamás se ha babeado cuando duerme, ¿verdad, baby? Según él, jamás, pero yo, les voy a ser sincera, yo sí me babeo cuando duermo. No siempre, pero sí me he babeado. Entonces agarré estos, que como pueden ver son king size, o sea, como el tamaño de la almohada. Y mira cómo es adentro, ¿eh? Mira, look how cool. Ese that is waterproof. Es waterproof, según. Entonces no va a manchar la almohada ni nada. Este también viene el set de 2. También de Amazon, se los voy a dejar realmente, como les digo, en la cajita de información. Por último, pero no menos interesante, le agarré camas nuevas a mis bebés. Le agarré camas nuevas a mis bebés, porque obviamente no me voy a traer aquellas. Ya estaban feas, le abren huecos, Cora le come la cama. Ay, no, 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 estaban feas. Bueno, no todas. Me hubiese encantado ponerla acá, que es de ratán, Cora se lo come. Entonces no puedo. Entonces aquí está, viene la cama para los bebés. Espero estén buenos, porque obviamente yo estoy comprando todo y no los he visto, y puede ser un volado. Pero este es de pelucita, así como a Cora le encanta. Es el mismo que tengo afuera, pero ese que yo tengo afuera lo compré en Five Below, pero esta vez que fui con Peter no las vi, por eso no lo compré ahí, porque sale un poco más barato. Pero estas se ven de mucho más calidad. ¿Lo veis? Oh, yeah, cool. Se ve de mejor calidad que la de Five Below, y están súper, súper suavecitas. La de Five Below no son tan suavecita. Entonces compré 2. Si no me equivoco, este es talla S, o este es del tamaño S, y creo que está bastante bien. Me da un poquito de miedo porque hay unos que yo he visto en Marshalls o TJ Maxx, esos lugares,
y son súper chiquiticos, entonces creo que esos son XS, este es S, tienen M, L, extra large, así que ustedes pueden comprarlo, pero se los recomiendo, están súper suavecitos. Ahorita se lo voy a poner para que lo vean estos loquitos. Pero sí, eso es lo que les quería mostrar. Ay, bueno, así es como se ve la estufa. ¿Se acuerdan que les dije? A mí me encanta así. Yo no quería nada que sobresaliera en la parte de arriba. Miren, ahorita señor Pirita me está diciendo, ay, me encanta cómo se ve. Pero él al principio, él quería de aquellos así, como el de la casa de Orlando. Pero no, así se ve más todo limpiecito, limpiecito. Miren, ochito ya con su camita. Ah, papita, ¿te gusta? Te gusta, ¿verdad, mi amor? Te gusta. Miren, estoy buscando esto. Ay, Dios mío, me costó demasiado porque obviamente las cajas. Pero esto se lo vamos a poner. Y bueno, ¿se acuerdan ustedes que compré esto en Ross? Así que también lo vamos a estrenar. Normalmente me gusta lavarlo, pero pues no se pudo porque obviamente estábamos ya como que queriendo traer todo. Pero bueno, vamos a probarlo. Como pueden ver, me eché un baño, chicos. No hemos arreglado la hora de ningún lado. Ni siquiera sé qué hora es, pero me eché un rico baño. Miren todos mis baby hair que me están saliendo. Es que el cabello, chicos, se me está cayendo horrible, horrible, horrible. De verdad. Yo creo que a lo mejor y todavía estoy tomando demasiada medicina porque de energía estoy bien, me siento bien. A lo mejor es un poquitico nada más. Claro, todavía tengo que seguir tomándomelo, a ver, porque ya saben que yo siempre crash cuando me toca hacerme mis exámenes, que ya me toca el 22. Vamos ya a descansar porque bueno, ya pues estamos cansados. Nuestra primera noche acá. Ya les contaré cómo nos va. No lo podemos creer. Peter está ya acostado, si les mostrara, con la luz bajita, que por eso es que queríamos hacerlo así en los cuartos y en la sala. Porque bueno, ya saben que esto de la cocina lo más probable es que uno casi nunca lo prenda, sino que tengamos prendidas estas que están acá. Entonces no las quisimos hacer por eso. Y tampoco lo hicimos en la en donde va el comedor, porque nuevamente también podemos dejar solamente la lámpara prendida y ya. Pero sí, entonces Peter me dice, no puedo creer que vamos a dormir por primera vez en esta casa. Pero nada, chicos, me voy a pasar a despedir a ustedes. Gracias por estar aquí, gracias por el cariño, gracias por sus lindos mensajes siempre. La verdad se los agradezco muchísimo. Nada, gracias, gracias, gracias infinitas. Como siempre, no olviden comentar aquí abajito, darme like, compartir el video porque saben que eso me ayudaría muchísimo. Les mando un besote y ando donde quiera que estén. Y nos vemos en el vlog de mañana, que obviamente vamos a continuar abriendo, sacando cosas. Probablemente el comedor para tenerlo ya listo también, o por lo menos ya toda esta área tenerlo listo. Mañana nos vemos. Bye.